Cuando nos planteamos la idea de realizar este trabajo, entendimos que una investigación de este tipo debería hacerse en etapas. Hoy podemos decir que fueron tres y bien definidas. La primera de ellas dio comienzo en el año 2004, realizando contactos con pobladores que aún vivían en la zona a estudiar, como así también con los que otrora moraron allí, con sus vivencias enriquecidas con los relatos de sus antepasados. Fue así que nos aportaron información valiosísima sobre la historia de la villa. Se hicieron anotaciones, se grabaron audios, se obtuvieron registros fotográficos y se culminó haciendo un amplio y vasto reconocimiento del lugar. Así, con los testimonios obtenidos y los estudios realizados, pudieron ser ubicados el área ocupado por la villa, los antiguos caminos, el cuartel que allí existió, el cementerio, restos de construcciones y un saladero aún hoy no identificado con precisión. En la segunda etapa, se recolectó y catalogó material encontrado en la superficie del terreno, entre ellos cerámicas, vidrios, ladrillos y tejas fabricados en distintos períodos, así como también utensilios metálicos utilizados por los pobladores de la época. Se estudió y analizó detalladamente documentación que se pudo rescatar, donde se destacan un plano de la villa, correspondencia de la época y solicitudes de regulación de predios y de compras de chacras. Esta etapa fue la que insumió más tiempo debido a la búsqueda de documentación que a la postre aportó veracidad a lo que íbamos rescatando. En la tercera y última etapa fueron consultados documentos de los más conceptuados historiadores uruguayos relacionados con el tema a estudio y en especial con la Villa San Servando para cotejar con los obtenidos a lo largo de esta investigación. Se realizaron trabajos de campo con tecnología y métodos modernos con los que se obtuvo indicios claros para encontrar los lugares ubicados por la extinta Villa de San Servando, donde estaban ubicadas las construcciones, así como las zonas que ocupaban sus habitantes según su clase social. Partiendo de Río Branco con destino a la Laguna Merín, a 8 kilómetros y medio de la ciudad, se observa a la izquierda el camino vecinal que lleva a la parte poblada de la empresa Casarone Agroindustrial. Por él recorremos unos 2 kilómetros aproximadamente y se encuentra una bifurcación. Tomando a la derecha nos lleva al caserío de la mencionada empresa, pero si se toma hacia la izquierda basta con recorrer unos 3 kilómetros y se arriba al final de este camino. Existe, en este mismo punto, una portera que indica que, al trasponerla, ingresamos a una propiedad privada. Con la debida autorización de su propietario, don Dardo Porciúncula, sorteamos este obstáculo y nos adentramos a esta propiedad. Comienza así nuestra investigación y rescate de la historia de la Villa de San Servando. Dos caminos unían la entonces Villa de San Servando a Pueblo Arredondo. Uno de ellos era el que más se acercaba a las márgenes del río Llabrón. Se lo conocía con el nombre de Camino Pantanoso, ya que cuando el río se salía de Madres, quedaba completamente debajo de las aguas. Thank you.
Este alambrado nos da una referencia de la continuación del camino que llevaba directamente a la villa. El otro camino, denominado de la Cuchilla, pasaba por donde hoy es calle El Fanal y, siguiendo una línea recta, conducía también al pueblo de San Servando. Además, conducía al puerto y a los saladeros. En la actualidad, dicho camino es utilizado por los pobladores de la zona conocida como La Coronilla. Hoy, cualquiera de ellos son perfectamente identificables debido a que, cuando se realiza el amojonamiento de las chacras de ejido, tanto de Villa Artigas como de San Servando, se resolvió respetar su trazado original. Los primeros pobladores de la villa de San Servando fueron los propios soldados que llegaron y fundaron junto a Servando Gómez. Eran del segundo escuadrón de caballería, estaban formados, su mayoría eran criollos, y junto a indios guaraníes que habían llegado de las misiones de San Borja, Santo Tomé, de Lorenzo, San Miguel y San Nicolás. Sabemos que junto con ellos llegaron también familiares, como las mujeres, sus hijos, y también por documentos que pudimos comprobar, también trajeron algunos a sus madres y algunos familiares más allegados de sus mujeres. Se dice que los guaraníes eran muy buenos en algunos oficios, eran buenos herreros y principalmente eran muy buenos en la fabricación de ladrillos y tejas. Alrededor de 1834 llegaron los primeros comerciantes, entre ellos Leopoldo Gerard, que era un francés, Bento José da Costa, que era portugués. Para 1835 ya se establece una viceparroquia. El primer cura fue Juan Pedro Temudo Cabral Denis. Era un cura masón. Más tarde, la naciente villa se convertiría en refugio para muchos brasileños que huían de la revolución en el estado de Río Grande del Sur. Con el crecimiento paulatino de la villa, surge la necesidad de instalación de ciertas autoridades necesarias para el orden y la adecuación del funcionamiento de la población, acordes a las ordenanzas de un país, el Uruguay, con no más de una década de vida institucional. Es así que surgen el puesto aduanero, el comisario de policía, el juez de paz, el cirujano de la guarnición militar, el teniente alcalde, el recaudador de impuestos y una viceparroquia con su respectivo sacerdote. Además de la presencia de muchos profesionales y de artesanos de las más variadas actividades,
dedicados, entre otras cosas, a la fabricación de ladrillos, tejas, dulces y velas, a la talabartería y también a la herrería. Bueno, aquí estamos frente a los restos arquitectónicos de lo que era la guardia o el antiguo destacamento militar de la villa de San Servando. Fue mandado construir en 1836, luego de que la guardia original, hecha de barro, palo a pique y paja, fuera quemada por Manuel Lavalleja por órdenes del mismo Juan Antonio. Esta construcción es hecha de ladrillo de barro y teja muslera, y cabe resaltar que en este recinto estuvieron conferenciando y reunidos Bento González, Manuel Oribe y Servando Gómez, estos dos últimos flamantes luchadores en las guerras independentistas de la República Oriental del Uruguay. Esta cruz la hicimos con Juan Carlos en el 2005. Es parte de nuestro trabajo de investigación, y como detectamos que en este lugar se encontraba los restos de los difuntos que fueron sepultados en el cementerio de la villa, y teniendo en cuenta que la mayoría de los que fueron sepultados allí eran descendientes de los indios guaraníes, decidimos hacer la cruz misionera o la cruz de Caravaca, que es lo que está representado en esa base que la hicimos con los materiales que pertenecieron a los cimientos de las casas de la villa. Lo hicimos en forma de un marco representativo de lo que denominamos como investigación histórica e ilustrada de la villa de San Servando. Llegamos a la conclusión que el cementerio fue demarcado al mismo tiempo que las calles y los lugares elegidos para la construcción, alrededor de 1833-1834. Estratégicamente el cementerio delimitaba la villa por el sur. Sabemos que en 1834 ya hubieron los primeros enterramientos. Todo eso se debió al ataque que realizó Manuel Lavalleja a la villa, donde quedaron muchos muertos. En 1835 ya aparecen algunos documentos de los sepultamientos, como por ejemplo, en 1835 es el primero que está en el libro. Es de María Chacuapiré, era una india de alrededor de 70 años. En 1837 está el sepultamiento de Juan Garao, que había fallecido a los 103 años. Era propietario de los campos de la zona del Tacuarí, que limitaba con la Cuchilla de Mangrullo, la zona de Garao que comentamos todos. Estamos acá frente a donde habría sido la guardia de San Servando. Luego doña María Nacente
manda a reformarlo, pide para que se le haga una reforma a la construcción. La empresa Casarone cree conveniente no reformarla y sí construirle sobre el mismo cimiento otra. Nos cuenta el propietario, don Porciúncula, siguen surgiendo misterios a los alrededores. Por ejemplo, él no ha conseguido una persona que pernote, un empleado que quiera quedarse de casero, como lo llama él, debido a que a altas horas de la madrugada comienzan ruidos, se golpean las aberturas, los techos se mueven, le golpean las puertas, los perros, que hay varios perros muy malos según él, que son muy buenos guardianes, también no ladran y las personas optan por encerrarse y quedarse despierto hasta la madrugada y luego pedir la cuenta y retirarse del trabajo, ¿verdad? En esta zona este del departamento de Cerro Largo existen tres caudales de agua de singular importancia: la Laguna Merín y los ríos Yaguarón y Tacuarí. Ellos han sido fundamentales no solo como demarcatorios de fronteras, unos, sino también como vías de comunicación y comercio y como límite de una vasta extensión de campo dedicado a la producción ganadera, siendo esta la industria más importante de la zona al promediar el siglo XIX. Retrocediendo en el tiempo, para ser más precisos, al año 1737, aparece por primera vez en la cartografía de la entonces Banda Oriental un mapa de la zona de la Laguna Merín. Se trata de una carta trazada por el portugués Silva Páez tras su viaje desde el canal de San Gonzalo hasta el arroyo San Miguel. Otro antecedente que nos muestra cómo era el panorama de las cercanías a las riberas de los ríos Yaguarón y Tacuarí es el diario de viaje de Luis Prieto por la Laguna Merín, desde la barra de San Luis a la barra del río Yaguarón, realizado entre el 1 y el 28 de enero del año 1780. Hasta fines del siglo XVII, en esta zona del territorio oriental y por orden de España, solo se habían instalado guardias encargadas del control y vigilancia de la zona. El 11 de junio de 1791, con la finalidad de obligar a los portugueses a no establecerse en la parte sur del río Piratini, se ordenó construir, evitando grandes distancias entre sí, unas guardias o puestos de tropas. Una de ellas fue la Guardia de Arredondo. A partir del año 1800, el entonces virrey del Río de la Plata, Marqués Gabriel Avilés y del Fierro, le encomienda al capitán de navío Félix de Azara la misión de instalar una población al amparo de las guardias de la zona, en Batoví, repartiendo chacras y estancias a quienes se afincaran en ella. De esta manera, se da comienzo a la colonización de tierras fronterizas con los dominios de Portugal. Pero volviendo a nuestra zona, los primeros propietarios de tierra fueron Domingo Muniz, a quien por donación de las autoridades españolas de la época, en 1799, se le asigna una extensión de 2.700 cuadras de campo, unas 1.886 hectáreas, posesión confirmada el 8 de abril de ese 1799. De aquí surge el hecho de la existencia, hasta hoy, de una zona en la desembocadura del río Yaguarón, conocida con el nombre de Puntal de Muniz. La misma autoridad española de la época otorgó, el 8 de noviembre de ese mismo año 1799, otra suerte de estancia a don José Antonio Escobar. Asimismo, en 1802, y por orden de Fernando Gómez, comandante de la Villa de Melo, Rafael Méndez recibe, con carácter de realengo, una extensión de terreno baldío con el compromiso de poblarlo en un plazo de 6 meses. Más adelante, en abril de 1811, don Joaquín de Paz, personero del virrey de la época, confirmó a Nicolás Ituarte y a su esposa Tomasa Morales, y también con carácter de realengo, una suerte de estancia que ocupaban desde 1809 en esta zona. Posteriormente, en 1832,
se practica la mensura de todos estos terrenos correspondiéndole a Domingo Muniz 10.800 cuadras, a Rafael Méndez 1.145, a José Antonio Escobar 7.200 cuadras y a Salvador Ituarte 3.697, este último propietario de los campos donde a la postre se fundaría la villa de San Servando. En 1833, el presidente Fructuoso Rivera encomienda a José Augusto Pozzolo Magallanes la fundación de un pueblo en las márgenes del río Yaguarón. Por entonces, Pozzolo Magallanes ocupaba el cargo de jefe de la guarnición de la villa de Melo, por lo que ordena esta tarea al coronel Servando Gómez, quien funda la villa y se establece en la zona al mando del segundo escuadrón de caballería, formado en gran parte por indios guaraníes de las misiones. Con el pasar del tiempo, la villa crece aceleradamente y a la postre recibe el nombre de San Servando en homenaje a su fundador. Al día de la fecha, hemos podido abrir una ventana y echar una mirada al pasado a través de una tecnología y métodos de prospección modernos, permitiéndonos el contacto con objetos y piezas utilizadas por sus pobladores, los cuales nos cuentan de por sí acerca de las costumbres y la cultura de aquellas personas, tanto en tiempos de paz como también en tiempos de guerra. Referente a la búsqueda de testimonios arqueológicos, se encontró siempre un mismo enemigo capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso: el arado en manos del hombre. Si bien el cultivo del arroz ha traído trabajo, progreso y desarrollo a la zona, su actividad es responsable, sin quererlo, de destruir muchos testimonios de nuestro pasado. Sobre el cementerio de la villa no ha sido diferente. Fue esta actividad agrícola la responsable también de hacer desaparecer hace 52 años los indicios que aún comprobaban la existencia de la necrópolis de la villa. Pero por suerte, a través de testimonios de quienes vivieron en la zona por aquellos años, se ha logrado rescatar el conocimiento de su existencia. Los albores del año de 1851, cuando el presidente Manuel Oribe da sentencia sobre la villa de San Servando al decretar la apertura del puerto de Arredondo en las márgenes del río Yaguarón. Tras esta apertura, se comienza a notar lo que se temía: la despoblación paulatina de la villa de San Servando. Y ya para 1855 podían identificarse unos pocos ranchos con sus moradores. Con la adjudicación de tierras en Villa Redondo, surgen en su ejido lo que se conoció como las chacras de San Servando, y con ellas la gente trabajadora y tenaz, como las quitanderas, un símbolo del pasado de esta zona.